Este es el programa donde se dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Comenzamos. Bienvenidos a La Cruda Verdad y comenzamos con esto. Esto no es el Medio Oriente, sino Oaxaca. Esto sucedió el día de ayer. Al menos 3 personas murieron y 45 más resultaron heridas durante el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad, maestros de la sección 22 y militantes de agrupaciones que apoyan a esta en el municipio de Nochitlán, informó la Secretaría de Salud de aquella entidad. Otras informaciones indican que por lo menos hay 6 muertos, entre estos un policía al parecer estatal. El secretario de Salud de Oaxaca, Héctor González Hernández, confirmó que hasta las 2:30 de la tarde de ayer, el número de heridos era de 45, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención. En el hospital de Nochitlán se atendieron inicialmente a algunos de ellos, pero por la gravedad de las lesiones fueron trasladados vía aérea a otros hospitales. González Hernández dijo que entre los lesionados no hay ningún profesor, pero sí activistas de diferentes organizaciones sociales, entre ellos la FIOP, Comuna, CODET y MULS, allá en Oaxaca. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que hasta el momento hay 21 detenidos por los hechos de ayer en esa entidad. La Comisión Nacional de Seguridad informó que 21 policías federales resultaron heridos, 3 de ellos por arma de fuego, por los disturbios registrados en diferentes vialidades de Oaxaca. Así las cosas allá, donde ya se volvió tierra caliente. Debo sonar puro avión cuando... ¿Tú vas después? No, entendí. No, mucho. No, no es frío, es viento. Si está ahí sol, se no sabes hueco. No rompe vientos. Y este es el famoso volcán Santiaguito de Guatemala, que el fin de semana registró actividad, por lo cual las autoridades de Protección Civil en Chiapas activaron sus protocolos de seguridad y establecieron alerta preventiva de salud tras la erupción del volcán. Luis Manuel García Moreno, secretario estatal de Protección Civil, informó que autoridades estatales, en coordinación con el Instituto Nacional de Vulcanología, Meteorología e Hidrología del Gobierno de Guatemala, monitorean las condiciones de dicho volcán y sus probables repercusiones en territorio chiapaneco. Se reportó que la tarde del sábado las cenizas de la erupción se desplazaban al oeste del volcán en línea paralela a la ciudad de Tapachula, por lo cual se reforzó la vigilancia meteorológica en la región ante la probable caída de ceniza en Chiapas durante las próximas horas. Brigadas y voluntarios de Protección Civil iniciaron recorridos comunitarios para informar a la población sobre medidas y acciones preventivas de salud. Protección Civil en Chiapas indicó que el volcán Santiaguito, por sus características de erupción violenta, origina una ceniza muy fina tipo talco. La dependencia estatal subrayó que el monitoreo del fenómeno natural es constante a través de unidades municipales de Protección Civil, supervisores regionales y con el apoyo de 5.400 comités de prevención y participación ciudadana en la entidad. El volcán Santiaguito, asentado a 2.550 metros sobre el nivel del mar, se localiza en el departamento occidental de Quetzaltenango, en Guatemala, y en los últimos 2 años ha mantenido actividad continua, por lo cual existe preocupación en este estado sureste, el último de la República Mexicana. Sí. Ahí bloqueo, pues ahí está. Me gustaría a mí presentarle mis más sinceras disculpas a la afición mexicana, a todo el pueblo mexicano. Creo que lo de hoy fue una vergüenza, un accidente del fútbol. Disculpe usted, no quiero molestarlo, es necesario decir... Estamos muy tristes
y bueno, tristes también por el aficionado mexicano, la afición. Por supuesto, le pedimos una disculpa a la afición por el partido de hoy. Se la tocan hacia atrás, le ha impactado el balón Paco Memo. ¡Puch! Gol de Chile. En 15 minutos el equipo chileno ya está ganando 1-0. Doctor García. Ahí está el gol de Puch. Podemos hablar de justicia, ¿no? Chile es mejor, ¿no? Chile ha sido mejor desde el minuto 3. Quiso la pelota, empezó a ser mucho más vertical, a lastimar al equipo mexicano. Aquí un... El ya famoso usted disculpe. Ahora también lo escuchamos en la aplastante derrota de la selección mexicana de fútbol ante su similar de Chile. Vergüenza nacional y también mundial. Ni siquiera el cero se quitaron los jugadores mexicanos. Y ahora nos salen con el ya famoso usted disculpe, como lo han hecho los políticos de este país. Como cuando las autoridades de justicia detienen a un inocente y lo liberan porque se equivocaron y al final solo le dicen usted disculpe. O el usted disculpe de un líder político juzgado en España y que cuando fue gobernador se enriqueció a manos llenas del erario público. O el usted disculpe cuando exoneraron al hermano de un expresidente de México y ahora anda tan campante por las calles del país como si no hubiera cometido ningún delito en contra de los mexicanos. O los tantos usted disculpe del actual inquilino de Los Pinos que ya está en cuenta regresiva para dejar el poder. Es el argumento favorito para evadir la responsabilidad y hasta la culpa del sistema en México. Del sistema político que ha corrompido y contaminado el resto de los sistemas económicos, sociales y ahora hasta deportivo. ¿Hasta cuándo México seguirá escuchando el ya famoso usted disculpe? Porque aparte del ya famoso usted disculpe, también este va de la mano del ya merito. Ya merito México tendrá un presidente de la República diferente. Ya merito en México no habrá tantos políticos corruptos. Ya merito en México sí se tendrá una justicia de verdad sin presuntos culpables. Y el clásico ya merito México será campeón del mundo en el fútbol. México, México, México. ¿Hasta cuándo dejará de seguir creyendo las promesas de los políticos y de los líderes de este viejo sistema? Bolear, equivocarse, hasta los árbitros ayudan. Esto no es la Copa de Oro. La Jun habilitando a mi mamá, habilitando a todos. Esto no es la Copa de Oro. Esto es la Copa América. En la Copa América hay jugadores como este. En la Copa América, al tarde o temprano te vas a enfrentar a rivales como este. Disculpe usted, no quiero molestarlo. Es necesario decirle unas palabras. Y mataron a un reportero que cubría una protesta el día de ayer en Oaxaca. Un hecho violento en el istmo de Tehuantepec dejó como saldo preliminar 2 personas muertas con disparos y una más resultó lesionada. Fuentes de seguridad pública explicaron que el periodista Eligio Ramos Zárate, mejor conocido como Guillermo Parier, fue asesinado mientras cubría un asalto en una tienda de Oxxo. El crimen ocurrió en el crucero de Juchitán a Ixtepec, donde perdió la vida también Raúl Cano López, quien es hermano del director del periódico Hechos, también en Juchitán. En entrevista, Manuel Cano lamentó la circunstancia en la que perdió la vida a su hermano, ya que dijo estaba sentado en la parada de autobuses y nada tenía que ver con lo sucedido. Según el reporte, personas hasta ahora no identificadas dispararon a quemarropa en contra del periodista y en medio de los disparos lastimaron a Raúl Cano y a otra persona que no ha sido identificada. El herido fue trasladado al Hospital de Especialidades Macedonio Benítez Fuentes, sin que hasta ahora haya dado a conocer su identidad. De los agresores tampoco se conoce su paradero. Testigos presenciales narraron que el reportero cubría la protesta y bloqueo que un grupo de personas mantenían en el canal 33 de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, cuando en estos momentos se perpetraba un asalto a una tienda de Oxxo. Zona Costa lamenta la pérdida
de este periodista en Juchitán, Oaxaca. Y así llegamos al final de esta emisión. No se les olvide visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Interdiario ZC. En Twitter, @ Zona Costa. Y en mi cuenta personal, la original, Héctor Narváez. Y nos vemos el próximo lunes, donde se dice la cruda verdad. Thank you.